Estamos a doble pista, desgraciadamente, ¿verdad? Y votando temas. Yo tengo una pregunta que me interesaría mucho escuchar su opinión. Comentaba con algún otro aspirante, que tengo una preocupación de fondo con respecto a, en el modelo actual de representación, el vicio que se está generando en la integración del Congreso de la Unión. O sea, a ver, conozco perfectamente el esquema de mayoría, sé que se usa la representación proporcional en teoría para igualar al voto ciudadano, pero luego hay trampas que los partidos políticos pusieron en la Constitución, desgraciadamente. Por trampa me refiero pues a un fraude legal de déjame tener 8% más de legisladores de los que tuvo el voto. Hasta ahí pues no se puede hacer nada, la Constitución dice eso, tendríamos que reformar la Constitución. Pero dentro de la interpretación, el INE en primera instancia ha emitido lineamientos y luego el tribunal los ha validado o no en distintas etapas. Y ahí es donde mi pregunta cae, en el margen dentro del esquema legal de mejora para una integración más apegada a el voto real del ciudadano. En concreto, ¿por qué se permite que alguien esté más pegado al 0 y alguien más pegado al 8%, aun cuando ya tiene su porcentaje de representatividad, por ejemplo? Y sobre todo el reto que representa en el esquema de coaliciones, mismo que ya trató de ser regulado por el INE en el 2021, que cambió, o sea, cambió el lineamiento, deben saber quién me está escuchando, de 2018 a 2021, se integró distinto el Congreso, porque cambió la regla. Pero aún queda un margen en donde si sumas a los partidos coaligados, siguen rebasando el 8%. ¿Esto es legal, no es legal? ¿Cree usted que se pudiera fortalecer este criterio que hasta el día de hoy ha establecido INE y validado el tribunal? Por su respuesta, gracias. Se le cede el uso de la